que llevo, estoy ahora mismo más perdido, ¿para qué? Pues muy buenas tardes, soy Traxium y os queremos, bueno, iba a decir, os queremos dar el felicitar el año nuevo desde esta serie, pero ya habréis visto algún capítulo del año nuevo, entonces no tiene mucho sentido. Y estoy con Arce. Hola. Y con Serpare. ¿Serpare? Hola. Ah, vale. Digo, se lo ha comido el gato, o algo así. En la serie de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, estamos muy bien, ¿no? Estamos con un montón de territorio ya, cada uno de nosotros, lo cual mola un montón. Y empezando el 2017 con más ganas que nunca. De hecho, desde el año pasado que no jugábamos, ¿no? Sí. Basta, basta ya, por favor, en serio, es que... Va a ser todo el capítulo así, vamos avisando. Ahí. Sí, sí, por bueno, desgracia va a ser todo así. Despouso, si Dios parece. Sí. Y ayer, tío, es que estaba viendo el capítulo este en el que entre Estados Unidos en la guerra y sale la URSS. Que no sé, cuando entre Estados Unidos, como que muchas ganas de llorar de repente. Y al minuto se sale Rusia. Bueno, se sale no. Aparece la URSS. Sí. Que es casi sinónimo que se sale Rusia. Sí, pero ya no tardó mucho, ¿no? En rendirse, creo. No, no. La verdad es que una vez que pasó eso... Y sigo descontento con la paz, por favor. ¿Cuántos millones de alemanes murieron en esa guerra? Muchos. Bueno, a ver, millones... Bueno, millones igual no, pero mucha gente. Dios, tío, es que... Llevas un millón de bajas, cabrón. Un millón y medio casi. Es increíble. El sacrificio alemán está siendo... Increíble. Pero la cantidad de franceses que están muriendo a cambio, bien, ¿no? Compensa. Pues la verdad es que no. No compensa. No, no. Esos 200.000 franceses, lo siento, pero no son tantos. Vale. Bueno, pero ahí la que tienes en Dunkerque, Gante, etcétera. Ya. Sí, esa bolsa la quiero eliminar, pero no creas que está tan fácil, ¿eh? Porque hay muchísima concentración y... Ya. Es que bueno, y se han reforzado ahí por 18 años, macho. Y aguantan mucho los cabrones. A ver si les pillo el puerto de Gante y de Dunkerque, que todo es... Sí, además Dunkerque solo tiene dos divisiones, así que... Dunkerque, tío. Además, como Arce está en plan, no ataco porque es que les destruyo y no me apetece destruirlo. Ah, sí, sí, está en plan sobrado máximo. Sí. Pero bueno, está bien eso. Cuando se meta Italia, se volverá igual un poquito la guerra y entonces acabaré con Francia. Ojo, cuidado, eh. Hablando de Italia, tío, entonces... yo tengo aquí divisiones... Con atrición, porque estamos en invierno. No, no, estamos en julio, tío. Bueno, a ver. Porque tengo atrición. En Argentina supongo que es invierno, así que... Depende. Vale. Vale, vale, cállate. Correcto. Puedes subir a dos. Lo digo porque... Puedo subir a dos. Sí, no sé. Sin más, ¿eh? Interpreto entonces que quieres que suba a dos. Sí, la verdad que estaría bien. Es que estoy rayado porque... Si falla la operación... Olmo, que es la operación de Italia, la operación de aislar Venecia. Si falla esa operación porque no tengo recursos en estas casillas, pues en estas regiones, que creo encima que es por culpa de Arce, porque tiene aquí tropas. Ah, ¿por qué? Sí, normalmente Arce suele tener la culpa de todo. Sí, sí, o sea ya que si fracasa la operación Olmo de aislar Venecia, pues ya tendremos un culpable, efectivamente. Cabeza de turco. Pero, ¿cómo vas a usar a mí de cabeza de turco si tenemos a ser, vale? Va a dar un... En fin. Basta. Basta. Este humor de mierda. Que el 9 de julio entró en guerra con Persia. Vale, yo voy a entrar ya mismito en guerra con Ucrania, que creo que no tiene ni una sola tropa. Así que va a ser gracioso. Por cierto, no sé cómo ha pasado, pero me han hecho un gran rodeo. ¿Que te han hecho a ti un rodeo? Sí, no sé qué cojones ha pasado, ¿vale? Pero a la altura de París me han hecho un rodeo. Pero no eras tan bueno jugando. Ah, vale, digo, a lo mejor tengo que reventar, sobrado de mierda. Oh, le va a rodear una división abajo de París. Oh. Los 200.000 alemanes que han muerto por esa batalla. A ver, pero como les sobran, porque son como rusos ahora los alemanes. Sí, sí. Sí, hay superpoblación y dicho. El Kaiser ha dicho, oye, esto hay que hacer algo, hay mucha gente aquí. He dicho, ¿montamos una guerra? Venga.
Oye, ¿y qué hacéis con la tradición del ejército que sobró? Latvia, tío. De momento guardarla. Y por Arce. cierto, ¿qué? Voy a atacar ya a Persia, ¿vale? ¿Y esta Ah, invasión vale. de Latvia, por qué, tío? Pues porque. Porque sí. ¿Pero te han hecho algo? No entiendo yo esto. A ver, quiero puertos. Ellos tienen puertos. Y dicho, pues vamos. O sea, acabamos de declarar simétricamente tres guerras. ¿Cómo podemos Sí, ser tan somos unos malvados? fuckers ahora mismo. Somos un poquito, sí. Un poquito imperialistas. Yo no sé vosotros dos, pero Poquitos. yo por Ucrania estoy un poco como Pedro por mi casa. Creo que no hay ni un solo ejército. Sí, solo tiene una división, por lo que pone aquí. Oye, Arce, ¿volvemos a invadir la Rusia o qué? Sí. Esa división de montaña que va hacia Kiev, esa. Ah, sí, es verdad. Bueno. Latvia ya ha capitulado. ¿Cuánto ha tardado, tío? Ya está, ¿Sabes se la cuántas ha tropas he sacado y ya perdido? está. Ni un solo hombre. Joder, macho. Ay, perdón, que he llevado enfermo unos Se días. rinden casi antes Tú, que en tropas. serio, han tardado unos días solo, ¿no? ¡Wow! Qué fuerte, tú. ¿Cómo es esto posible? Pues nada, habrá que volver a invadir la bursa ahora que no tiene tropa, que no tiene muchas tropas, ¿no? Digo yo. Pues no te creas que es tan mala idea. Pero yo no De le puedo meter momento. casus belli porque. Ah, tenemos casus. Tacto de no agresión. Ah, hostia, es verdad, se me había olvidado Hasta él completamente. no puedo verlo. Hasta el 18 me parece que era o así. Bueno, pues nada, cuando acabemos la Primera Guerra Mundial invadimos la URSS. No creo que intervenga, ¿no? En la guerra. No. No, no creo. Si tiene pacto de no agresión, no, no va a poder intervenir. Mira, de hecho le puedo comprar madera. Ah, no, no puedo. Ya capítulo de Ucrania. Ucrania. Vale, Bueno. pues muy bien. ¿Tengo nuevas fábricas o algo? Creo que no. Lo cual es muy bonito saberlo. Joder, ni una sola fábrica, en serio. Pues no sé qué hacer con todas las tropas que tengo ahora mismo libres. Hombre, quizá en Persia o algo, pero. Mando tropas a África, Serpare, unas cuantas. No, porque tengo suministros bajos y. Ok. Pues no sé. Necesito más gentuza aquí. Mira, lo que puedes hacer es no reclutar más y empezar a mejorar esas. Claro. Interesante eso. Eso significa pensar, pensar, amigo. Y atrás esas cosas no se le dan bien. A ver, tío, cada uno tiene sus defectos. Trax es especial, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Lo ¿Así? aceptamos y punto. A ver, pero mi mamá me dice que es porque soy único. Ya está Albania tocando las narices. Tú sí que tocas las Ah, pero narices. Albania existe. Sí, hijo, sí. Pues Existe nada. como. Oye, esa isla de ahí que se llama Chipre. Está un poco por Está los ahí un poco, loles. sí, está fea, está fea. Es ahí una manchita que. Cómo me gusta la caballería alemana que hace bien su trabajo. He tenido un lapsus mental y me he ido a Creta, tío. La gente habrá dicho, Venga. ¿pero este tío es tonto o qué le pasa? Es un normalico. Vale. Voy a por una cosa que se le ha colado a Serpa. A ver. Ojo al dato. No, no puedo. Nada. Falsa alarma, Serpa. Ah, vale. Pensaba que tenías acceso a rodas desde Anatolia, pero por alguna razón no deja. Además No tiene un tiene. puerto, ¿eh? Sí, sí que. Oh, sí, que lo tengo. Pero claro, es Italia, así que de momento. Ah, claro, es que no estamos en guerra con Italia. And yeah. En su momento va a poder. Pues no sé qué hacer. A ver, el imperio alemán está justificando contra Dinamarca. Joder, Arce, te puede el imperialismo, macho. Me puede, me puede. Es ver ahí. País pequeño, y digo, joder. Tengo que conquistar. Conquista, conquista, Futuro. futuro, futuro. Futuro. Madre Eso cantan mía. los niños alemanes. Son educadores desde pequeño. En la Weltpolitik. Como bueno, como debe ser. Aviones no habéis hecho, ¿no? Al final.
Estoy empezando a producirlos ahora, de hecho. Así que. Sí, es que es una hora del 15. Empieza a pasarse un poco con los aviones ahora mismo. Nah, aún queda un poco hasta que podamos hacer bombas atómicas. Joder. Oye, con calma, Máximo. Reclamar el África alemana. Creo que pronto vamos a tener guerra con Italia. Lo cual es guay. Mira, Arce, si les hicieras la pinza desde Niza, estaría muy bien. A ver, pero eso ya cuando entre en carne. Ahora mismo. Tampoco hay que rayarse, ¿no? Ahora mismo Francia es un paseo y. Y tampoco es plan. Tampoco es plan. Bien, bien. Uy, 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 la verdad es que Persia tampoco está aguantando mucho, ¿eh? A ver. Oh, yes, estás avanzando un poco. También como Ser Pare por su casa. Ah. Iba a decir como Sergio por su casa, pero tampoco era plan de revelar el verdadero nombre de Ser Pare. De revelar el nombre secreto de Ser Pare. Eres la persona más grande que conozco ahora, Traxion, de verdad. Raúl, Traxion. Ey, tengo 501 de experiencia. Ah, no, que se acumula hasta 999, pensaba que era hasta... Sí, en el Vanilla es solo 500, pero aquí es... ¡Anda! ¡Anda! Qué guay, tío. Qué emocionante. Está gozando. ¿Y la capital de Persia cuál es, Ser Pare? ¿Nos lo puedes contar? Bandar Erabás. ¿Y qué significa esto? ¿Ande vas? Lol. ¿Ande vas? Hombre, lo suyo es llegar a Pakistán cuanto antes de que refuercen los británicos. Sí. Estoy metiendo ahí. Es que veo a Ser Pare con China conquistada. Así unificaríamos un poco con la Mongolia alemana. Que yo creo que ha sido de lo más random de la serie. Sí, me había olvidado ya. A mí también se me había olvidado, pero es que la acabo de ver. So epicness. Es que fue muy random, no sé. Demasiado. Qué felicidad, de verdad. Es que... ¿Y qué harás? ¿Te vas a parar antes de entrar al Raj o vas a esperar a invadir Afganistán? ¿Ser Pare? ¿Qué? Cuando terminas de conquistar Persia, puedes entrar al Raj porque estás en guerra con Reino Unido. Sí. Pero... ¿entrarás en guerra con Afganistán también? Es probable. De hecho... Voy a hacer justificación. Aunque va a tardar la puta vida, pero bueno. Bien. Dios, no tengo fábricas para comerciar, es muy triste. La industria austriaca es lo que tiene. Madre mía, que me lo digas tú, campeón. Bueno. Ala, Austria está creando una reclamación sobre Suiza, pero ¿qué dice el qué? Loco. No. Suiza es mía. ¿Cómo que el qué? Bueno, iba a ser mía ahora ya, para ti. Bueno, a ver, tú te estás quedando Dinamarca, tío, es un país muy potente. Es que... Mira, tiene dos provincias, tío. Hay partes de Suiza, tío, en la que se habla alemán, ¿sabes? Pues y mi objetivo, como ya sabes, es unificar a todos los pueblos que hablan alemán. Jodo, pues te queda rato, ¿eh? Jodo, codo. Porque quiero decir, yo no te voy a dejar, si así me es. A ver, tú entras en tales ambiciones, ¿vale? Para que no vayas a engañar. Muy feo me parece no esto, vamos a poner tontos. Esta declaración de intenciones. ¿Vamos a ver a una tropa turca entrar de gratis en la capital persa? Es muy probable. Bueno, no, la capital está yendo a Kerman por alguna razón. Bueno, vale, está bien. La bolsa de Gante acabó. Resistencia a la ocupación. ¿Pero qué ocupación? Estamos cambiando banderas. Eso lo he pasado por aquí. No sé, tío. Les cambias la bandera en un par de ciudades y se creen que les estás invadiendo. Ya se alteran. No lo entiendo. Pues sí, parece que una tropa turca va a conquistar Persia ya sola. ¿Para cuándo un ataque a los bolcheviques? Pues eso, cuando se acabe el pacto nacional de Estado. Ay, vale. ¿A cuándo era? Y tiene acceso... militar a todo el imperio alemán. Es decir, Austria-Hungría y Alemania. No sé, no entiendo muy bien. Vale. ¿Damos un golpe de estado monarquista?
Oye, hostia, pues estaría bien. Pues creo que sí, que lo vamos a hacer. Venga, mete tú ahí puntos políticos. ¿Qué cojones, me Pues. sobran también? Yo soy el único primo, al menos. ¿Democrático o fascista? Democrático, ¿no? Es la idea. Lo que más le guste. A ver, yo no voy a hacer distinciones a la hora de invadir. Nah, pues si lo vamos a invadir igualmente, pues menos problemas. Vamos a Tampoco creo que invadir. dé tiempo a crear muchas tropas. Entonces, ¿Turquía va a liberar el Congo alemán? Podemos entender. Sí. En algún No sé qué momento. Congo alemán te refieres, pero. Bueno, te recuerdo que tenías colonias en África. Sí, pero era Y Gabón, que Gabón. ni las defendiste. Las dejaste Bueno, a ver. morir. Perdona, una división murió Valientemente. valientemente en Togoland. Y la cantidad de africanos que dejaste a merced de esos imperialistas. Pero es que son Ahí negros. está la capital de Persia. LOL. Basta. A ver, está en el canal detrás, tampoco. Ah, Bueno, vale. pero lo has La dicho tú, tío. gente La gente sabe quién eres. No me jodas. sabe Bueno. quién eres. Bien. La gente te conoce. Persia ha capitulado. Mehmed V anuncia que los cobardes persas no pueden aguantar la presión de la superioridad numérica de las tropas otomanas y se rinden. Arce. En el día de hoy. A la frontera del Rajo. A la frontera del Rajo. Venga, venga. Ran. Del Ran. Ran, Ran, Raj. Raj, Ran. Ran, Raj, Ran. Madre mía, tío. Basta. Por favor. Para Fabá. Hombre, empieza a quedar más majo el título de Imperio Otomano, ¿eh? Sí, Hombre, ya que ya. estamos aquí, Afganistán queda muy feo en el mapa, ¿no? Sí, se está haciendo ya reclamación. Ah, bien. Que si no hace, Yo. tarda poquito, ¿eh? Me cago Yo en la estoy pensando si leche. invadir Holanda. Pero es que, a ver, si pierdo la guerra, en algún sitio me va a tener que exiliar. Le puedo transferir a tu vasallo, Serpare, el control de un territorio ocupado. No sé, no entiendo. Si te apetece. Todo lo que le des a mi vasallo va a acabar en mis manos, así que sin problema. No lo puedes integrar, ¿no? No me opongo. No, pero tengo un foco en el que puedo romper la alianza y todo y anexionarle, así que. Ah, sí. Sí. Pues eso estaría bien hacerlo, ¿eh? No te digo yo que no. Sí. ¿De qué va a ser esto? Ah, de Skaz. No, o sí, no sé. ¿Por qué no podemos hacer paracaidistas, tío? Pues, a ver, para empezar necesitaré aviones, que dudo que tenga. Que sí, estoy en ello, tío. Joder, Pero simplemente coges y te transporte. largas. ¿Dónde están aquí los paracaidistas, hermano? No. Ah, míralos, en el. Estamos 36. a 20 años de. Nada, eso. Nada, hubiera sido bonito Eso hacerlo. rapidito. Y quitarle Chipre a Serpa. Uy. Estás jugando, chaval. Me parece que me estoy jugando ese en Italia, ¿eh? Mucho alemán. Mucho alemán. Para asegurar la victoria. Ahora vamos a Y yo trazar un pregunto ahora es. complejo plan para invadir Suiza. Ya, es que ahora mismo me sobran como 170 divisiones. Jodido. Claro, es que las tienes esas que sacaste en Frankfurt en plan, ¡pum! Toma. Sí. No, pero es que eso fue la primera oleada la que viste. Luego saqué otra vez más, ¿sabes? Luego saqué otras 100 más. Y lo peor es que estoy a punto de sacar 100, no, pero 30 y pico, sí. Y bueno, pues a ver qué hago con ellas. Pero ¿tienes alguna idea más o menos de qué vas a hacer con ellas? Pues a ver, de momento se van a quedar por ahí controlando por Casica. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Casica. Por Interesante. Casica. Burocracia, he terminado un foco que se llama burocracia, me encanta. Si tengo algún día una mascota, la llamaré burocracia.
Me hace especial ilusión. Sí, es un nombre bonito, sí. Sí. Te viene a la mente. ¿En serio no os gusta? Que sí, hombre. Burocracia. Burocracia, tío. Suena hasta bien, ¿eh? Mira. Tienes o aquel, ¿eh? No te digo que no. Jodido, para una batalla que hago contra los franceses y no hago más que perder. Qué tristeza. ¿Dónde? Ah, el sur. ¡Ah! ¿Que eres tú el que estás atacando? No. Es la IA, tío. ¡Que no quiero ganar ya! Es que es de coña lo de este hombre. Que no es... No, por favor, no. Vendrán los americanos con sus Gatlings y nos reventarán la cara. Y ojalá se nos sea así, ojalá sea así. Y será por tu culpa, Arce, por tu por culpa. Por favor, estadounidenses, reclutar tropas ya y venir. Mira, ya tienen entre 57 y 111, pues a ver. Mira, hay japoneses, tío, con las Nintendos. Vienen a conquistarnos. Sí. Mauser Nintendo. Mauser Nintendo. ¿Ya entráis en el rajo o qué? Me mola una línea de ataque que ha hecho alguien, no sé quién de los dos, pero como muy larga. Hasta... Yo soy el que se queda en Pakistán. Hasta Bengal. Ah, ¿te has encargado tú de Pakistán, Arcel? Ah, es que yo como llevo todo otro par de montaña, pues he pensado pues invadir la zona... Ya veo que estáis consultando las estrategias en todo momento entre vosotros. Arce, tienes. Ya veo que hay coordinación. Quietas. ¡Ataca! Ah, que las tengo quietas. Desnudito. Ah, es que no le había dado a la orden. ¿Qué hacen alemanes quietos? O sea, ¿dónde se ha visto eso? No se ha visto. A ver, pues en Francia hay mucho alemán quieto, Yo estoy mejorando la infraestructura. Me refiero a muertos, aquí. Pero bueno, ahora que lo necesito, se puede interpretar en el frente. A lo mejor son descendientes de españoles, quién sabe. ¿Quién sabe? De esta batalla, tío. Iba a decir, porque no está el general de Gaulle, pero es otra época. Venga. Me acabo de dar cuenta que podía hacer esto desde hacía tiempo y de hecho pasaba. Faltaban 6 días para que se me pasara el plazo de invadir. ¿Qué caso es Belio, qué? Para darte y no parar. Y estaba yo aquí. Me sobran tropas, sí, pero que luego no invado a nadie. Para darle. Pero bien dado. Arce, véndeme madera. Sí. Ah, que te venda madera. A ti. Madera, a ti. ¿Qué dices? Venga, pasa. ¿Dónde hay madera? Mira, Rusia tiene madera. Todos tienen madera. Joder, hay un montón de petróleo en tu zona de la URSS. Oye, en Ucrania aún tienes petróleo. Uy. Hostia, eso es muerte, Perdón. Sé que es de mala educación, pero es que no puedo estar cortando todo el rato. Es que soy mal educado. Sí, lo siento. Las cosas como son, y punto. ¡Ey! ¡Estás atacando! Sí, sí, o sea, me he quedado a cuadros. Es que no sé qué orden he dado. A ver. ¿Qué hace? Todavía no querías ganar, ¿no? Es que, a ver. No tenemos que ganar, Arce. ¿Y por qué no haces una operación. Spearhead? Ah, ya sé. Es que me han dado. Parecer algunas zonas que estaban ahí en el frente. Oye, Drax, ¿y si hacemos una guerra civil en Alemania así para que no se aburra tanto? Venga, voy a montársela. Ahora es cuando ya me la estáis montando. ¿Te imaginas? Hubiera estado muy bien. Y el 16 de septiembre de 1915 aparece la guerra civil. Y sale ahí rebelión espartista o algo. Y... Sí. Vamos a hacer un golpe de estado fascista. ¿En Persia, Arce? Ah, en Persia, 15. 15. Ahí. Voy a hacer algo muy útil, que es mandarle una fuerza expedicionaria a... Oh, Dios mío. A Arce, que la necesita. Ah, vale. Desesperadamente. Ya está. Más porque te puedo mandar 98 divisiones.
Sí, tal cual. Literalmente. Supongo que será por la cercanía, ¿no? Lo de eso. Es que creo que una vez que estás en guerra ya puedes enviar todos los que quieras. Si no me equivoco. La cantidad de barquitos que tiene reunido... Estonia ha durado mucho también. Sí. No, claro, le envías 84 putas divisiones así cualquiera. Ay, qué debiluchos. Yo estoy... He conquistado esos países bálticos principalmente para puertos, porque... ¿Sí? Sí, tengo muy pocos puertos y... Sí, que ¿no lo has hecho por amor al arte no lo has hecho? No. No. Ha habido motivos económicos de por medio, di la verdad. Los hay. Pero les habías embargado... Le ha hecho un bloqueo económico a la Federación del Comercio. ¿Cómo perjudica esto? El gran mo... ¿Cómo perjudica esto? ¿Pero dónde van? Con 8 divisiones en Annecy, por ejemplo. Malditos franceses. Dios, es que estoy deseando atacar a Rusia, de verdad. Ah, yo también le tengo muchas ganas. Pero bueno, toca tener paciencia. De momento solo tiene 54 divisiones, es... Yo le estoy creando un golpe a esto, ¿eh? ¿A la URSS? Nah, no se lo hagas, tío. No se lo hagas porque lo hay que hacer en otro caso subelí contra el estado que salga. Bueno, pero no, a ver, así vemos... Acción. Una guerra civil. Y luego otra, se unirá al bando de la Entente y no le podremos dar paz separada. Bueno, eso también es verdad. Pero lo más seguro es que si declaramos la guerra... Ah, bueno, no, porque es Cominter. Es del Cominter. No se puede unir a otro. Además, tú puedes invadir ahí desde Mongolia, tío. Darle la sorpresa. Es verdad. Puedo hacer ahí mi superoperación. De hecho, podría... ¿Superoperación? Eso no es un juego de... Supongo que sí, porque al fin y al cabo es territorio nacional. Ah, pues no. Joder, macho, no puedo reclutar tropas en Mongolia. No tiene sentido este juego. ¿Por qué no puedes, tío? Más en Mongolia. Si estáis comunicados por Skype, ¿no? No entiendo. Pues nada, macho, estoy... Italia... Solo voy a construir infraestructura, tío. Italia está en camino. ¿Te han reclamado Italia ya la...? Sí, mira el enfoque que está haciendo. Intente. Join Intente, sí. O sea, que el siguiente capítulo que le toca a Serpare... Sí, sí. Estaremos nosotros dos en guerra con Italia. Sí, correcto. Básicamente, sí. Correcto. Esa es. Muy bien. Es que alguien lo ha comentado y dice, han tocado todos los capítulos mal. Sí, ya lo he leído ya. Y yo, bueno, es el destino, tío. Hombre, lo que podemos hacer, si acaso, es en vez de media hora hacerlos de 20 minutos. Nada, si tampoco pasa nada. Quiero decir, ahora estamos todos juntos, se ve más o menos. Sí, la verdad que sí, al final, como... Digo, no sé yo. Hablando de media hora, yo creo que va siendo hora de dejarlo bien, por aquí. Bien, me están haciendo un desmarco. Acción. ¿El qué? Me están haciendo un desmarco. ¿Quién? Los Estados Unidos. Bueno, sí, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao. Adiós. Chao.